siga con la policía, comando. ¿Qué? Comando, ¿tú tienes derecho a darme a mí un ciudadano, coño? Tranquilo, que no se entiende. Tranquilo. Que no se entiende. Permiso, entregue los documentos. Ya lo sucedió. Estoy mal parado y entonces, por ese motor que está ahí, tengo la llave puesta del coso y viene pa' y me da un garrazo ahí. ¿Qué te digo a ti? ¿Qué te digo? Usted me dio, te me empujó. Si te da un hombre, coño, te tumbo. Deme, túmbame. ¿Oíste? Permiso. Adelante. Está bien. Es que están abusando. ¿Tú sabes por qué tú el otro día pasó lo que pasó? Porque estaba en rojo. Estaba en rojo, tú dices que estaba en rojo y estaba apagado en el semáforo. No te oigo bien. Usted no se va. Porque ese es el problema. Si usted quería irse por encima de los policías. No, yo no quería irse. Si usted quería irse por encima de los policías. No, la llave. No, tome la multa. No, no, ya. Es mi vehículo. Usted se tranquilo ahí. No me empuje. Vamos a llegar. Oiga, pero tranquilícese. No me empuje. Tranquilícese. Tú eres un hombre y yo también. Tenga cuenta entonces. Mira entonces, coño, tranquilo. Oye, me estoy cortado ahí. Usted es responsable. ¿Dónde está? Dice usted, coño, míralo, mía. Déjame la vaina, mía. ¿Usted lo vio? Sí, hombre, ¿usted lo vio? ¿Cómo que usted lo vio? Ven acá. ¿Cómo que usted lo vio? Móntate con él ahí, ya lo cortes. ¿Cómo usted, caballero? Permiso, caballero. Permiso. Con permiso. Con permiso, le dije. Haga lo que yo le estoy diciendo. Móntate con él ahí. No, 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 mío. No, tú te equivocaste. Está bien, yo voy a montar una grúa. Está bien, no hay problema. No hay problema. Yo me lo llevo a una grúa. Y entonces yo quiero poner una querella en contra de esta tipa porque yo estoy cortado. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué pasó? Simplemente yo estoy mal parado. Yo es verdad. Yo estoy, ¿Usted lo admite? Sí, yo estaba mal parado, pero no es tampoco para que venga con una actitud de agresividad. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? La licencia y entonces sencillamente ponerme una multa y ya, pero no golpearme, no darme golpe. ¿Usted entiende que no era necesario llegar a estos términos? No, porque no era necesario eso. No era necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Además, nunca he caído preso. No soy un delincuente. Dos policías de AME, un policía de AME, entonces, una policía, una... ¿Se ha presentado aquí a que...? No, yo vine en calidad de detenido, porque esta gente, porque yo estoy... Ellos no han venido, fíjate tú, que no tienen la responsabilidad de haber venido. Ahora hay que ir al hospital a hacerme un diagnóstico del golpe, porque yo voy a poner una querella en contra de la policía de AME, y de AME si es necesario. Porque eso no hay por qué. Una violación de tránsito. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Que me explique. No, entonces no puede ser eso. Bueno.